Buen día, chicos. Good morning, Fer, Leo. Buenos días, profe. Buenos días. Dejen que se conecten los demás. Está también Carlos y ¿quién falta? Jocelyn. Y los demás se conectaron. ¿Sí vieron el video completo? ¿Terminaron de verlo? Sí, yo sí. ¿De qué trató, Fer? A ver, cuéntame. En el grammar nos explicó para qué se ocupan los artículos an y an, creo, Ajá. y los no artículos, y Ajá. contestamos varios ejercicios. Okay, Leo. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué entendiste del video, del grammar? Ah, del gramar. Ajá. Como que definir un artículo, un DC. La Ajá. definición. ¿Cuándo Y vamos la verdad. a utilizar artículo A y cuándo utilizamos artículo AN, Leo? Como no sé cómo decirlo, pero es como nada más una sola palabra, ¿se puede decir una sola palabra? Y a una más grande, no. Oh. Fer, a ver, explícale a Leo. La A la utilizamos cuando la palabra empieza como consonante, ¿no? Exactamente. Y Y AN luego. es cuando empieza con vocal. Exactamente. Déjenme compartir aquí. Acepto a Daniel. Ahí está. Entonces dice, artículo definido a y an. Lo vamos a utilizar estos dos artículos con singulares, con sustantivos singulares de uno, que se pueden contar, por ejemplo, a potato, una papa, an ice cream, un helado. Y ejemplo de una oración utilizando un artículo indefinido para hablar acerca de personas y cosas en general. A banana gives you energy. Una banana te da energía. Para hablar acerca del trabajo de una persona, Linda is a chef. Linda es una cocinera. O para describir a algo o a alguien con el verbo to be y un adjetivo, it's a small fridge. George is a great chef. Es un pequeño refrigerador y George es un gran chef. Ese de a o an significa uno o unas, Leo. Uno o una, pero a con palabras que empiezan con consonante, como está ahí en el ejemplo, y an para palabras que empiezan con vocal. Eso es en cuanto al artículo definido a y an. Pero después viene el artículo definido de. A ver, déjeme ver qué mandó Carlos, porque creo que no se puede. Ah, es que su computadora está fallando. Intenta de nuevo, espéreme tantito. A ver, entonces el artículo definido de. Con singulares y plurales contables para una o varias cosas. The can, la lata. The grapes, las uvas. The butter, la mantequilla. Ejemplo, bueno, dice aquí para hablar de algo o alguien por segunda vez. The waiter brought me a glass. The glass was dirty. El mesero me trajo un vaso. El vaso estaba sucio. Cuando hablamos de algo en específico o único, o con nombres de cosas, de ciertas cosas, tales como océanos, ríos y algunos países y cines. Ok, entonces monumentos y barcos, solamente de con algunas, con más bien con los nombres de algunas cosas como las que están aquí, océanos, ríos, países, cines. Y ahí viene el ejemplo. Y para hablar acerca de una persona en particular o de un país o de apellidos, como aquí los franceses, los Waltons, que sería un apellido, con instrumentos musicales. Y aquí con palabras como las que están aquí, cinema y teatro, con ¿qué más? Algunas expresiones de tiempo, como las que están aquí, in the morning, in the evening, at the weekend, son ejemplos, ¿no? De eso. Y no vamos a ponerle a ni an, ni artículo definido de, a palabras o a nombres de personas, de continentes, de algunos países, ciudades, idiomas, nacionalidades, montañas, días de la semana, meses, calles, cuadras o plazas, parques, deportes, juegos, objetos de escuela o comidas, esos no llevan ningún tipo de artículo, ¿ok?
con adjetivos que no son seguidos por un sustantivo y con palabras como bed, home, hospital, prison, school, university, work, todas esas tampoco llevan artículo ni a, ni an, ni artículo de. Entonces eso es lo que les expliqué en el en la clase grabada. Voy a compartirles una página de internet para hacer algunos ejercicios que tengo aquí. Espérenme tantito. Creo que ya la pueden ver los ejercicios, Fer. Ella. Ok, a ver, empezamos contigo, Fer. Tenemos que escoger artículo a o an. ¿Ay, qué sería, Fer? Es a. Ok. Ah, no. Primero, ¿quieres cambiar? No. ¿Así está bien? Ok, Leo. Profe. Ahí, ¿qué escoges? ¿Artículo A o AN? Ya te explicó Fer de que, cómo elegir. AN. A o AN para esta palabra, ice cream. AN, profe. Ok. Daniel. A. A. Ok. Carlos. An. An, ok. Fernanda. Es A. Ok. Leo. Leo, A o An. No te escucho bien, Leo. Profe, ajá. ¿Me escucha? Sí. ¿Ya? Ya. Ah, yo escojo A. Ok. Daniel. An. No, profe, no. Ah. Okay. Profe, no, es. Carlos. Carlos Rivera, A o An. A. Fer. Es. Ay, Dios. Es. A o An. An. Correcto. Leo. Es An. An, correcto. Daniel. An. Correcto. Carlos. Es Goman. An. No, A. Ok. Fernanda. Ay, ¿qué es? Es An. Ok, vamos a checar cuántas buenas tuvieron y cuántas malas y quién las hizo. 61%. A ver. Esta, ¿quién la eligió la de la isla? Empieza con vocal, entonces era An. La siguiente, ojo, era un ojo, empieza con vocal, entonces An. Una rosa empieza con consonante, entonces A. Búho empieza con vocal, entonces an. Y creo que ya fueron todas. Check, a ver, vamos a checarlas. 73. Ah, me faltó aquí la de university. An university. A university, ¿a poco era A? Es que hay algunos casos específicos, Fer. Cuando no lleva, en este caso de universidad, aunque empieza con vocal, en este caso es un caso específico y le tendremos que poner A. Ok, ¿cuál más nos faltó? Creo que ya están todas. Ahí está. Ahora vamos a hacer oraciones. Déjenme cerrar este y abro otro. Espérenme tantito. Ahí está. Ejercicios de artículos. A ver aquí ¿qué dice? Ah, bueno, esto es parecido. Este ya está más sencillo que esos.
A ver, aquí. Entonces, aquí, aparte de la explicación que nos da en la, en el libro, en el cuadro de gramática, aquí hay unas diferencias de los artículos definidos e indefinidos en inglés. Pero espérame tantito, ¿dónde está la...? Ahí está. A ver, Fer, vamos a leer esta parte que dice aquí. ¿Qué significa definido? Significa claro, obvio. ¿Qué más? El artículo definido nos cuenta que el sustantivo es específico, el que habla se refiere a una cosa en particular o una cosa conocida. Ajá, ¿qué más? El artículo definido en inglés es de. Ajá, exactamente. Entonces, cuando vamos a hablar de algo que ya es definido, por ejemplo, aquí nos ponía unas oraciones. Dice, en la oración de arriba encontramos el artículo A, muestra que el artículo habla, que el artículo no, que el que habla no necesita una silla específica, le sirve cualquier silla, porque aquí en la oración dice, necesito una silla, aquí hay tres sillas, no dice cuál de las tres necesita, solamente dice, necesito una silla, por eso pone artículo definido A, perdón, indefinido. Entonces, aquí en el otro ejemplo, I want an apple, quiero una manzana, por eso utiliza artículo indefinido an. Pero cuando ya necesitan algo en específico, entonces ya utilizan el artículo definido de. Dice, I want the red apple, quiero la manzana roja. Entonces ya está utilizando de porque ya necesita una en específico, no de estas tres. Aquí es cualquiera de estas tres, pero aquí nos está diciendo que quiere la manzana roja en específico, ¿sale? Entonces voy a compartirles pizarra y van a hacer oraciones utilizando estos artículos. ¿Ya, ya les aparece la pizarra? Ya. Ok, empezamos contigo, Fer, la primera oración. El auto que yo compré se averió. El auto que yo compré se averió. ¿Habla de un auto en general o de uno específico, Fer? Un específico, el que yo compré, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué artículo vas a utilizar? De. Exactamente. ¿Cómo comienza tu oración? The car. Ajá. That I book. The car. Correcto. That. That I bought. Ajá. Sé que se averió. Averió, ajá. Ese de averió es broke, de romperse, y down. Significa averiarse, ¿ok? Entonces, ahí está en específico de car, ¿verdad? De el artículo, porque estamos hablando de algo en particular. Entonces, ahí está. Leo. Teacher, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tu oración es la siguiente. Ellos tienen un hijo y una hija. La hija es doctora. ¿Cómo quedaría esa oración? They. Ajá, they. La nota en español. Ellos tienen un hijo y una hija. La hija es una doctora. Ahora sí, they. They. Podemos ocupar hub, ¿no? They hub. They hub. A son. Ajá. Y una hija. ¿Cómo se dice hija? Hijos son correctos, pero hija. Daughter, algo así. Ajá, daughter. Ok, ya me acuerdo. Aquí es al revés, esta es primero la A y después la daughter. Ajá. Y otra vez sería de daughter. Ajá. De daughter. De daughter. Is a doctor. Is a doctor, exactamente. Todas llevan artículo de indefinido A. Ok. Vamos con Carlos, no, con Daniel. Daniel, tu oración es la siguiente.
Los actores fueron muy buenos en la obra de teatro. Los actores fueron muy buenos en la obra de teatro, Daniel. ¿Cómo te quedaría? Empiezo. Ya es este de actors. Correcto. Ajá. Fueron muy buenos. Ahí el fueron... verbo to be está, debe de ir en pasado. Sí, para presente ¿cómo que me... is o are, para pasado cuál es? Ya lo deberían de saber de memoria. De... Where. Exactamente. Where. Sí. Ajá. Muy buenos. ¿Cómo se dice? Muy bueno. Fueron muy buenos. Una obra de teatro. Ese de muy también es este básico. Muy buenos también ya, ese ya lo deberían de manejar así rápido. Ah, es very good. Exactamente. Very good. ¿Profe? Ajá. Sí, good. En la obra de teatro. ¿Cómo en es? La obra. Ajá. En la obra de teatro. De aquí le puse de actores, no, de actors. De actors, the actors were very good en la obra de teatro. A ver, no, es que no. Fueron muy buenos en la obra de teatro. Very good. A ver, chécale, chécale. Por ejemplo, le puedes poner nada más play. Play también significa obra de teatro. Aparte de jugar y de tocar instrumentos musicales, play también significa obra de teatro. Entonces, ¿cómo quedaría? Así, entonces... At the play. Ajá. Sí. Ajá, ahí está. No sé dónde hizo para eso. Vamos con Carlos. Carlos Rivera, tu oración es la siguiente. Espérame, déjala. Ahí está. Recuerdo el día que nos conocimos. Recuerdo, o yo recuerdo el día que nos conocimos. Ahí está, Carlos. ¿Es artículo definido o indefinido? Está hablando de un día. Entonces, ¿es un día en específico o es cualquier día, Carlos? Mande. En esa oración que te puse ahí en la pizarra, yo recuerdo el día que nos conocimos, ¿qué artículo vas a utilizar? ¿Artículo definido de o artículos indefinidos a o an? Ahí dice la oración, recuerdo el día que nos conocimos. ¿Está hablando de un día en particular o un día cualquiera? ¿Es este an? No. ¿Es ano? Tampoco. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál te falta? Tenemos A y AN que son indefinidos, pero falta otro que es definido. ¿Cuál es? ¿We? No. Aquí los tienes, Carlos, mira, espérame. Aquí están en la pantalla. ¿De qué artículo estamos hablando? Indefinidos, A y AN. ¿Ya puedes ver la pantalla? Ya. Ya. A y AN, artículos indefinidos. ¿Cuál otro artículo te falta? ¿Cuál es este? They. Ahí está. Entonces, ese es el que tienes que utilizar en la pizarra. ¿Cómo te quedaría? Yo recuerdo el día que nos conocimos. ¿Cómo quedaría la oración?
Es este. ¿Qué pronombre tenemos que usar? ¿Quién es yo en inglés? La I, pero Ajá, I. Ahora, recuerdo. remover. Ajá, remember. Te falta el día que nos conocimos. Es de Exacto, ese es el artículo que tenemos que utilizar definido de día, day. day, ajá, que nos conocimos. We Ajá. Y falta luego conocer en pasado. es new. No. El verbo conocer es meet, pero si está en presente, qué le quitamos o qué le hacemos para hacerlo pasado? Esa regla, Ese agregarle es el un ed. verbo, no. Ese es uno irregular. Los regulares les agrega ed, pero este es irregular. Este cambia. Le tenemos que quitar algo. A ver, ayúdale, Per. Le tenemos que quitar una E. Exactamente, le quitamos una E y queda met. Meet presente, met pasado. I remember the day we met. Recuerdo el día que nos conocimos. Ahí está. Vamos con otra. Déjenme borrar estas porque no me alcance el espacio. A ver, esta es para Fernanda. La siguiente. La flor que mi amigo compró era hermosa. La flor que mi amigo compró era hermosa. ¿Cómo quedaría? Lo que compró mi amigo es de Flower. Ajá. ¿Qué más? Es that my friend. Ajá. That my friend. Compró es Bob. Ajá, te volví a tocar el mismo verbo de la otra oración. Era hermosa, pasado del verbo to be. Was. Exactamente. Was. Beautiful. Ajá, beautiful. Ahí está. Leo. Aquí estoy, profe, ¿qué pasó? Ahí va la siguiente oración. Espérame. La comida saludable es buena para tu salud. La comida saludable es buena para tu salud. ¿Cómo quedaría esa oración, Leo? Sería the food, no, sí, No sé, te pregunto. yo digo que sí, no, the food Okay. o healthy food, Ah, bueno, entonces comida saludable, ¿cómo quedaría? healthy food. Ajá. Healthy food, ¿qué más? Is good. Ajá. Is good. Se Is escribe good cuando enough se pronuncia como good. Ajá. para for Ajá. you, Your. your health. Health. Ahí está. Ya la estaba regando, ya te iba a poner un tache porque no. Acuérdate que para comidas no lleva artículos, Leo. Entonces así quedaría correcta. Healthy food. Aunque yo te diga la comida saludable, la comida china, la comida japonesa, no lleva de porque las palabras, o bueno, los temas de comida, como dice en el cuadro de gramática,
No lleva artículo cuando estamos hablando de nombres de personas, continentes, países, ciudades, idiomas, nacionalidades, montañas, días de la semana, meses, calles, parques, deportes, objetos de escuela, juegos o comidas. No llevan artículo ni definido ni indefinido, ¿ok? Ok. Vamos con otra. Los puedo engañar diciéndoles, ustedes me deben de decir cuál es la correcta. ¿Quién sigue después de Leo? Dani, ¿verdad? A ver, Daniel. ¿Dónde están? Ah, ok. A ver, déjenme encontrar otra. El Reino Unido es un país muy interesante, Daniel. El Reino Unido es un país muy interesante. ¿Cómo te queda esa oración, Dani? ¿Lleva artículo definido, indefinido, no lleva? Ay, creo que ya Daniel, ya ni siquiera. Ah, sí, sí estás, Daniel. Pensé que no estabas. Yo estoy petando. ¿Quién se desconectó? Leo, creo que Leo se desconectó. A ver, el Reino Unido es un país muy interesante. ¿El Reino Unido cómo se dice? Eso es lo que tú tienes que checar, Dani. Si te lo digo, ya te estoy dando la respuesta de la oración. Ah. Tramposo. Ah, ¿y cómo? Chécalo, puedes usar diccionario, está permitido usar diccionario. Si hay alguna palabra que no entiendas, o puedes preguntarme, pero esa no te la puedo decir porque pues es la respuesta de la oración. O sea, profe, profe. ¿Mandé? Ah, disculpe, pero se me fue la señal y por eso me... Sí, sí, vi que te desconectaste, ya no tienes asistencia. ¿Ya no? ¿Pero por qué, profe? Está bien. Profe. ¿Ya la tienes, Dani? Es este... UK. UK. UK, ¿no? UK. Esas son las iniciales. Es como USA de Estados Unidos, pero necesitas el nombre completo. El Reino Unido. United Kingdom. A mí lo que me interesa es que sepas si lleva si lleva artículo o no lleva artículo. El Reino Unido, Dani. Ahí dice Reino Unido. Yo te pedí el Reino Unido. ¿Lleva o no lleva? ¿Cómo que lleva? Ajá, por eso. ¿Sí lleva D o no lleva D? Sí, sí lleva. Ok. The United Kingdom, ¿qué más? Es un país muy interesante. Is lleva is, ¿no? Ajá. Is a. Ajá, is a, ¿qué más? Es un país muy interesante. Te falta país. Es un, ahí dice, es un. ¿Cómo se dice país en inglés, Dani? Países country, ¿no? Ajá. Is a country, así. Nada más te falta muy interesante. Es very, ¿no? Exacto, ya lo habías visto en la otra oración. Very interesante. Interesting, ¿no? Interesting. Exactamente. The United Kingdom is a country or a very interesting country. También podría ser is a very interesting country. Ok, ahí sería la, espéreme tantito. Listo, entonces nos quedan 10 minutos para otra oración. Sigue después de Dani, sigue Carlos, ¿verdad?
A ver, Carlos, tu oración es la siguiente. Déjenme buscar la otra que estaba por aquí. Las flores sobre la mesa son muy coloridas, Carlos. Las flores sobre la mesa son muy coloridas. En lo que hace la oración, Carlos, a ver, aparte del Reino Unido, ¿qué otro país lleva artículo definido de Fernanda? ¿Qué otro? ¿Cuál? Ajá, está el rey. Son dos países los que llevan artículo definido de, o sea, él o la. En este caso es el Reino Unido y hay otro que también lleva de. Son las únicas excepciones. Todos los demás ya no llevan artículo definido. ¿Cuál crees que sea? Ay, no sé, a ver. ¿No, Fer? Alguien que tenga esa respuesta y le ponga una participación aparte de la que estamos haciendo. Ya se la digo, profe. A ver, Carlos, ¿ya la tienes? Ok. Es este, they. Correcto. Flowers. Ajá. ¿Ah? On. Exactamente, on sobre. On day. Ajá. The flowers on the qué? Tablet or. Ajá, se escribe table, Carlos, pero se pronuncia table, ¿ok? The flowers on the table son muy coloridas. Are you very? Ajá, are very. ¿Y coloridas? Colorful. Exactamente, colorful. Ahí está, colorful. Ah, creo que no lleva U. Colorful, exactamente. The flowers on the table are very colorful. Las flores sobre la mesa son muy coloridas. Ok, entonces, ahí está. Entonces, ¿nadie tiene el otro país que se utiliza artículo definido de? ¿Fer? ¿Nadie? ¿Leo? ¿Dani? ¿Dani? ¿Qué otro país, además del Reino Unido, lleva artículo definido de como el que hiciste? ¿Francia? No, porque si no sería la Francia, Fer. Ajá, no. Ajá, no queda, ¿verdad? ¿Qué otro país lleva de? Está súper fácil, cuando se los digan, van a decir, ay, ¿a poco era ese? Leo. Ay, Leo apenas se volvió a salir. Y ya ven y dice que no le ponga falta y se volvió a desconectar. Pero es que está fallando su internet, nada más estaba bromeando con él. ¿África? No, Carlos, si no sería la África. Pero sí, sí es un país que lleva de, así como de United Kingdom, el Reino Unido, también hay otro que lleva artículo definido de. ¿Cuál es? Estados Unidos de América. Exactamente, Fer. Los Estados Unidos de América. Entonces, the United States of America. Son los únicos dos países que llevan artículos definidos de. Otro que, si en el examen yo les pongo otro país y le ponen de, van a estar mal. Pero si yo les pongo en el examen Estados Unidos y el Reino Unido, sí llevan artículo definido de, ¿vale? Entonces, recuérdenlo. No, no es que se los vaya a poner en el examen, porque los exámenes ya están hechos, pero puede ser que venga o que no venga, no sé, no los he revisado. Entonces, ahí tengan presente esa parte. Entonces, acuérdense, artículo definido de cuando ya tenemos algo en específico. Por ejemplo, necesito la blusa azul para el trabajo. Entonces, ya es una prenda específica, ya no es necesito una blusa para el trabajo. Cuando dicen necesito una blusa para el trabajo, una camisa, pues es cualquier camisa, ¿verdad? Bueno, de las que tenga limpias. Pero si dicen, necesito la blusa o la camisa roja o azul, por ejemplo, para el trabajo, es porque se las pidieron, ya es una específica, entonces ya tienen que utilizar artículo de. Pero si no es específico lo que necesitan, quiero una manzana, quiero una ensalada, quiero un helado, pues nada más están diciendo algo en general. Entonces, un sería a para palabras que empiezan con vocal, Leo, porque lo que me di cuenta es que ni Leo ni Carlos vieron el video. Y tienen que ver los videos porque si no,
Con eso, por eso les pregunto, porque con eso me doy cuenta que no los vieron Leo y Carlos, porque les pregunté y esa respuesta la dijo Fer y estaba súper sencilla y eso yo les expliqué en el cuadro de gramática en la clase grabada, entonces ahí me di cuenta que no lo vieron, entonces ya es problema de ustedes si ven o no ven las clases, pero las clases están ahí grabadas, ¿ok? Y quedan 4 minutos para ver lo de lo del proyecto, porque ya mañana ya no tenemos clase. Entonces, dicen que quieren el proyecto sobre economía, Fer. Sí. Bueno, sí. Yo sí, no sé los demás. Leo, Dani, Carlos, ¿qué opinan? ¿Quién es el proyecto final? ¿Economía o inglés? Economía. Ok, ¿quién más? Dani, Carlos. Economía. Okay. Sí, profe. Necesito que piensen en un tema en específico. Creo que en esta materia de economía uno viene lo de ahí se me fue el tema, lo de los impuestos, ¿cómo se llama? El sistema tributario, ¿no? Sí lo vimos ya, ¿verdad, Fer? Sí. Ajá, entonces yo les aconsejo que podría hacer sobre ese tema. Si quieren o pensar en otro, que se les facilite otro. Por ejemplo, hablar de algunos pensadores, unos economistas importantes de algún periodo de la economía, también estaría interesante dar como la biografía y explicar qué ideas aportaron y cuáles se aplican en la actualidad. Esa podría ser una, pero la otra, el sistema tributario es como los impuestos, ¿no? Hablar de los impuestos, cómo se aplicaban antes y cómo se aplican ahora. O sea, que todavía se sigue aplicando esa parte de la economía del sistema de impuestos, pero ahora ya se le llaman impuestos, ¿no? Antes era el sistema tributario. Entonces, no sé si se les parezca interesante una de esas dos ideas o si quieren pensar en otra, pues sería que la pensaran de aquí al viernes para que el viernes ya dejemos listo el tema y lo dividamos, Fer, y ya comiencen el fin de la semana de vacaciones a investigarlo y ya empezarlo a revisar para que ya esté listo, porque creo que ya regresando de vacaciones nada más nos quedarían 2 semanas y ya o 3, ya no me acuerdo, y ya se acabaría el cuatrimestre, ¿no? Entonces, piénsenlo de aquí al viernes. El viernes yo les mando un mensaje para que me digan qué tema y lo dividimos y ya les mando qué parte le tocó a cada quien, ¿ok? Ok. Ok, entonces aquí le dejamos. ¿Sí les dejé tarea en el video grabado, Fer? Ah, sí, yo le iba a preguntar de eso. Espérenme, es que no sé qué página es. La página 62, como son refranes en inglés, pero que son parecidos aquí en español. Ajá. Dijo que teníamos que hacer las oraciones. ¿72 o 62, Fer? 62. Ah, yo dije 72, no, es del, 62, en donde dice collocation and expressions. Ajá. Ahí, ¿qué pasó, Fer? Dijo que teníamos que hacer oraciones con esos verbos, con... esas expresiones, sí. O sea, no, eso que está en negrito no es el significado así literal. A piece of, ahí era, ¿qué? Of cake, creo. Sí. Ajá, es como, dice, por supuesto yo puedo darle a reparar la licuadora o el horno, algo así. Is a piece of cake, es como pan comido, como los que decimos aquí, no es un dicho, es pan comido. Entonces, así tienen que hacer oraciones parecidas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer un libro en una hora, es pan comido. Entonces tienes que poner it's a piece of cake, ¿sale? Así parecido con las otras expresiones, pero su significado es como los de aquí. Como el programa, como dice el dicho, algo parecido así, son dichos así parecidos, pero en inglés, ¿sale? Ah, pero en el cuaderno, ¿verdad? Ajá, en el cuaderno o en Word, y ya sabes que suben a la plataforma, mande. ¿Qué dijo? ¿Vas a dejar tarea? Sí, y viene en la clase grabada, Leo. ¿Ya ves cómo no la viste? No, profe, es que se me fue el internet ahorita y dije que dijo que iba a dejar algo. Y dije, ¿y ahora qué va a dejar? Porque dije, ¿qué tal si lo dijo aquí en la conferencia? Y por eso pregunté. Ya está en la clase grabada. Si no la viste, la tienes que ver, Leo, porque me voy a dar cuenta, ¿eh? Sí, profe. Ok, entonces me queda menos de un minuto, chicos. Vayan.